Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. En este video vamos a ver cómo controlar a los pulgones con métodos orgánicos y caseros. Es importante que entendamos el ciclo de vida del pulgón para poder controlarlo de la forma más efectiva. El pulgón llega a nuestras plantas en primavera volando como una especie de mosca muy pequeñita. Esta mosquita, que la vamos a encontrar chupando la savia de nuestra planta, va a poner huevos de los que salen los pulgones que nosotros conocemos, que no tienen alas. Estos pulgones, que pueden ser de varios colores, se instalan en la planta y se reproducen, dando lugar a nuevas generaciones que no tienen alas, hasta que la planta muere o cambia las condiciones climáticas. En ese momento, crean una nueva generación de pulgones con alas que migran para instalarse en otra planta. Una característica de estos insectos es que segregan una sustancia azucarada que atrae a las hormigas. Por esto, cuando veamos hormigas en nuestras plantas, es una clara alarma de que tenemos una invasión de pulgones. En este video vamos a ver cómo atacar una población instalada de pulgón y además cómo prevenir su propagación con métodos orgánicos. Cuando tenemos una planta infectada con pulgón, tenemos que eliminarlo lo más rápidamente posible. Para esto vamos a usar agua jabonosa. Una cucharada de jabón por litro de agua. Si está en tus posibilidades, te recomiendo que utilices jabón potásico, porque el potasio no es malo para la tierra. Pero si no lo conseguís, como yo, entonces vas a usar jabón de lavar la ropa, que es el jabón blanco. Este jabón tiene sodio. Y no es lo más sano para la tierra, pero es la mejor solución que tenemos a nuestro alcance para combatir rápidamente el pulgón. El jabón lo que hace sobre el insecto es disolver el esqueleto del insecto. El insecto tiene un esqueleto por afuera, ¿sí? Entonces creo que se llama quitina. Y el jabón lo que hace es disolver esa quitina y lo mata, digamos. ¿Qué va a hacer? Pobre bicho. Lo que vamos a hacer es ponerlo en una botella, ¿sí? Con rociador. Así que vamos a poner esto acá. Y yo te dije, ¿sí? Yo te dije que íbamos a completar un litro, ¿sí? Una cucharada de jabón por litro. Opa. Por litro de agua. Le vamos a aplicar bien por adelante y por atrás de las hojas, Esto lo vamos a hacer cada 3 días hasta que vemos que se fueron todos los pulgones, ¿sí? Es muy importante que no pongas más de una cucharada por litro de agua porque podés quemar la hoja, ¿está bien? Vas a ver que es muy efectivo. Este método no es un veneno, ¿sí? Entonces no esperes un resultado inmediato. Tenés que hacerlo y tenés de paciencia. Y de a poquito se van a ir muriendo los pulgones. Entonces cuando está con alas, esa mosquita le gusta ir a lo amarillo. Entonces lo que vamos a hacer son estas trampas cromáticas. Vamos a agarrar. Se me cayeron. Y vamos a atar cerca de la planta. Acá le hicimos un agujerito con agua caliente. Entonces cerca de la planta atamos nuestra trampa y vos decís cuál es el cómo la mata esto, ¿no? Porque ¿Qué ganamos con poner un coso amarillo acá? Va ahí la mosquita. Mirá, esto es aceite, mirame. Esto es aceite de cocina. Con un pincelito. Pintamos acá, ¿sí? Pintamos bien. Y lo que va a pasar es que la mosca, cuando se pose acá, se va a quedar toda pegada. Bueno, y este es un trabajo más. Todas las semanas vamos a revisar estas trampas. Las vamos a limpiar de moscas.
y las vamos a pintar con más aceite, ¿sí? Y esto va a prevenir que el pulgón que tiene alas ponga huevos y haga pulgones sin alas, que son los que chupan las hojas. Además de las trampas cromáticas, como preventivo podés rociar las hojas semanalmente con aceite de neem, 5 ml por litro de agua, o con la infusión de ajo y chiles que hicimos en un video pasado. Haciendo clic en la letra I encima del video vas a encontrar el link para que veas la receta de este insecticida. Si podés elegir, te recomiendo el aceite de neem. Pero bueno, la infusión de ajo y chiles es también un recurso interesante. Con estas tres técnicas vas a ver que el pulgón no va a ser un problema en tu huerto. Eso es todo, les mando un abrazo y disfruten de la huerta.